Les damos la bienvenida a esta segunda parte del resumen comparativo de Heidi versión Disney del 2015. El resumen anterior terminó después de que DT se llevara a Heidi a Frankfurt y desde ahí continuamos. Ahora sí, empecemos. Heidi llega junto con DT a la mansión de la familia Sesemann y tenemos una diferencia que cambiará totalmente la historia. DT es empleada en la mansión, por lo que en la estadía de Heidi en esta mansión ellas vivirán juntas y de hecho tenemos muchísimas diferencias. Por empezar, en esta versión le pusieron nombre al niño que toca la caja musical. Se llama Rudy. Y no, no es mala onda como en el libro y en el otro anime. Muy bien, pero ¿tú qué me darás a cambio? ¿Qué quieres? ¡Dinero! Pues yo no tengo dinero. Entonces vete. Acá instantáneamente se hace amigo de Heidi. Entonces puedo llevarte allá. Y no por dinero, Heidi. No le cobro a mis amigos. E incluso cuando la señorita Rottenmeier quiere deshacerse de los gatitos... Llévate a esas horribles bestias y deshazte de ellas. Llévalos al canal y deshazte de ellos de una vez por todas. Es finalmente Rudy quien se queda con todos. Así que esta versión tiene un final feliz para los gatitos, no como en el otro. ¡Los tiraron todos! Sí, me dio mucha pena por usted. Bueno, ya ha pasado. Vuelvo a las montañas. Ah. Olvidé lo más importante. Nos parece imperdonable que en esta versión Rudy no tenga la tortuga. ¿Dónde está esa tortuga? ¿Quién la tiene? También en esta versión tenemos una diferencia en cómo es tratado el tema de la estadía de Heidi en Frankfurt. En primer lugar, DT siente mucha culpa por haberle mentido a Heidi. Al igual que en la otra versión, ella al principio le dice que su estadía ahí será solo por un tiempo, no que será permanente. No sabe que esto es permanente. Por otro lado, Heidi quiere ayudar a Clara y como a la vez extraña mucho a sus montañas, hacen una promesa. Extraño las montañas. Desearía que pudieras estar ahí conmigo. Sabes que no puedo, no con la silla de ruedas. Es así como juntas idean un plan. Ellas quieren poco a poco conseguir que Clara camine y así poder ir juntas a las montañas. Heidi está dispuesta a esperarla y acompañarla en todo ese proceso. Y con esa motivación, incluso logran que Clara se ponga de pie por primera vez. En esta versión, Sebastián está enamorado de DT. Él intenta varias veces confesarle lo que siente o invitarla a salir, pero no puede. Me preguntaba si tú... ¡Sebastián! En un episodio, el profesor de las chicas le invita a una ópera del té, y DT acepta. Finalmente resulta que es un hombre malo, ya que experimentaba con Heidi métodos poco convencionales para forzadamente enseñarle a leer y escribir. ¿Qué está sucediendo aquí? Usted se irá de aquí de inmediato. Es así como el profesor es despedido de su trabajo y finalmente Sebastián se atreve a confesarle su amor a DT. Te amo, DT. Y me gustaría que te casaras conmigo. Sí quiero casarme contigo. Y los plebeyos siempre se enamoran entre sí. Oiga, señorita, eso no es cierto. Por otro lado, Clara es mucho más comprensiva en esta versión. Me pregunto por qué viajo tan lejos de mi querida Clara. Tienes que trabajar, papá. Lo entiendo. Además, para agregarle características propias a su personaje, a ella le gusta mucho dibujar. Es muy tierno que siempre se dibuje de pie, mostrándonos que aún tiene esperanza de volver a caminar. En un momento se menciona que ella no camina desde que su madre murió. No he podido caminar desde que mi mamá falleció. Los doctores no saben que está mal. Queriéndonos decir que las razones son solo su falta de confianza y no motrices. De hecho, en el episodio donde hacen el día de campo, resulta que en ese lugar es donde Clara dio sus primeros pasos cuando era una bebé. Ella lo vuelve a intentar ese día y se cae, quedando muy deprimida. Y es ahí cuando la abuela nos explica su historia. Creo que perder a su madre fue demasiado para ella. También en esta versión le dan una explicación a por qué la abuela viaja tanto. Recuerden que en el otro anime ella se iba sin dar explicaciones precisas. Acá nos dicen que ella es actriz de teatro y viaja haciendo funciones. Mi abuela es una actriz de teatro y viaja mucho. Y por otro lado, también quieren más a la señorita Rottenmeier, a pesar de que es igual de exigente que en la otra versión. En un episodio, ella se irá a trabajar a otro lugar donde estará más cerca de su hermana. Y ante eso, Clara se pone muy muy mal, ya que quiere mucho a la señorita Rottenmeier y no quiere alejarse de ella. Ha sido como mi madre desde que mi mami falleció y no quiero perderla. No puedo perder
dos madres. ¡Es imposible! Pregúntale a Remy si es imposible perder dos madres. ¡Mamá! Las aventuras de Heidi en Frankfurt se ponen bien picantes cuando el señor Sesemann le propone a Heidi adoptarla. ¿Y qué dirían si pudieran volverse hermanas? ¡Sería grandioso! ¿Estarías de acuerdo en que yo te adoptara? ¡Oh! ¿Harías eso, papá? Heidi no quiere ser adoptada, porque eso significaría nunca más volver a las montañas. Por suerte, el señor Sesemann la entiende, e incluso Clara también. Después de esto, tenemos el acontecimiento del fantasma, donde finalmente, como bien ya sabemos, ¡es Albert! No, es Heidi, que después de esto queda muy deprimida y no quiere comer. La mamá de Heidi, mi hermana, tenía los mismos síntomas antes de fallecer. Pero lejos de que después de esto Heidi regrese a las montañas como en la otra versión, esta serie decidió guardarse ese regreso para después, porque quisieron darnos más drama. Heidi, además de estar triste por no estar cerca de sus montañas, está triste porque el abuelo no ha respondido ninguna de las cartas que ella le envió. ¿Por qué en las otras versiones Heidi nunca le escribió a su abuelo? ¿No te da vergüenza? ¡Cielo santo! La cuestión es que Heidi tiene miedo a que su abuelo se haya olvidado de ella o esté enojado y que por eso no le responda. Hasta que un día, Heidi abre un cajón y... ¿Qué hacen aquí mis cartas para el abuelo? ¡No las enviaste! Tenías que olvidar las montañas. ¡Mi abuelo cree que yo lo olvidé! Sí. En esta versión es todavía aún más trágico. ¡Me mentiste, tía Dete! ¡Mi abuelo no me ha olvidado! ¡Estoy segura! Y después de esto, es cuando vemos a Heidi en su peor momento. No solo está lejos de su abuelo y de su sueño de ser general de las cabras, sino que su tía le hizo una de las peores traiciones y ahora siente que su abuelo cree que la olvidó. Pero por suerte, la abuela tira la posta. ¿Qué pero? ¿Acuerdan que lo mejor para Heidi es volver a las montañas, donde verdaderamente es feliz? Dete finalmente se disculpa con Heidi. Estuvo muy mal, pero en verdad quería que encajaras aquí. Lo sé, tía Dete. Así que juntas envían una carta al abuelo, diciéndole que Heidi en 4 días volverá a vivir con él. Pero para su desgracia, la carta se vuela y jamás le llega al abuelito. Heidi, antes de irse, hace un juramento con Clara. Prometo verte de nuevo en las montañas, y cada vez que vea las estrellas pensaré en ti y en nuestra amistad. También lo prometo. ¡Ay! Las cosas para el abuelo no iban bien. No recibía noticias de Heidi y no soportó la soledad, por lo que decide volverse a Italia. Porque al parecer era de allá en esta versión. Pero, ¿qué pasará con Heidi? Sabes que no va a regresar. Antes de irse, el abuelo decide vender la mansión que tiene en el pueblo y por esos azares del destino, sus trenes se cruzan. Pero no, no se ven. La compradora de la mansión evita que lo hagan. Por lo que el abuelo está en otro pueblo, con un abogado haciendo la venta de su mansión, mientras que Heidi va a las montañas para encontrarse con que su abuelito ya se fue. Deprimida, vuelve al pueblo para ver si logra encontrarlo y justo hay un evento donde inauguran el telégrafo, artefacto de alta tecnología que permitió enviar un mensaje al pueblo para avisarle al abuelito que no venda la mansión y que Heidi regresó. Envían el mensaje y esperan que el abuelito lo haya recibido y vuelva al pueblo en vez de emprender su viaje a Italia. Y finalmente se encuentran. ¿Volviste? Por fin, Heidi y el abuelito, al fin juntos de nuevo. Por fin, Heidi vuelve a la vida en las montañas. Al principio el abuelo se niega a mandar a Heidi a la escuela, pero finalmente accede y decide volver a habilitar su antigua casa. Y viviendo en esa casa, Heidi encuentra un prendedor de una flor. ¡Oh! Era de tu abuela. Era el favorito de Ana y se lo dio a tu madre. Ahora te pertenece, Heidi. Después de varias aventuras autoconclusivas, Clara viene a pasar unos días con ellos. Como diferencia, Rottenmeier sí se queda a dormir en la montaña. Además, ella nunca se va de ahí. Se queda acompañando a Clara hasta el final.
Y lo más importante, en esta versión el abuelito es quien crea la silla mochila. Imagínense los multiversos de Heidi reclamándose los derechos de autor por ese invento. ¿De quién fue? ¿De Pedro o del abuelo? Y ¡plá! Se desata una guerra entre 2D contra 3D, Japón contra Francia, güey. Y tenemos un episodio especialmente dedicado al pasado de la señorita Rottenmeier. Al parecer, ella vivía en un pueblo, pero la vida del campo no le gustaba. Sentía que no pertenecía a ese lugar y quería vivir en la ciudad. Algo así como lo contrario a lo que le pasa a Heidi. La cuestión es que un día en el pueblo se cruza con un amigo de su infancia que la reconoce, pero ella, sintiendo vergüenza de su pasado, lo ignora. Finalmente, no le queda otra que aceptar su pasado y explicarle lo que pasó, y podemos ver una foto de ella joven. Casi por finalizar la serie, empezamos a tener capítulos donde nos cuentan la historia definitiva sobre el pasado de la familia de Heidi. En primer lugar, tenemos un flashback sospechoso. Además, un día Heidi se acerca al puente del diablo y el abuelo enloquece. ¡Hola! ¡Hola! ¡No te vayas! ¿Qué pasa? La gente del pueblo va a la montaña ya que quieren pedirle al abuelo que termine el puente. Le explican que ese puente es el único que no se bloquea con nieve en invierno y es un punto estratégico ideal para el comercio del pueblo. El abuelo se niega a terminar el puente, pero lo presionan con un contrato que debe cumplir y bla bla, así que termina aceptando. Esto le da todavía más y más pesadillas, algo que preocupa mucho a Heidi, y junto con Clara y Pedro deciden descubrir por qué ese puente pone tan mal al abuelo. Van con la abuelita de Pedro, que siempre ha vivido ahí, para preguntarle si sabe algo al respecto. En ese entonces todavía podía ver. Tu abuelo venía corriendo desde el puente y decía, hubo un accidente. Fue el día que tu padre falleció. ¿Qué pasó, abuela? Tu abuelo nunca le dijo a nadie, Heidi. Lo siento, es todo lo que sé. Pero Heidi no se rinde. Decide ir al pueblo y averiguar más sobre lo que pasó, por lo que vuelve a su antigua casa y encuentra muchas fotos. Pedro encuentra fotos de la construcción del puente del diablo y ven que un señor del pueblo está ahí. Solo llevé remaches y tornillos para el puente. No estaba ahí cuando sucedió el accidente. No vi nada, lo siento. Él no quiere decirle a Heidi lo que pasó, pero la señora chusma del pueblo, re mala leche, empieza a hablar. Tu padre falleció por culpa del tío. Lo siento, Heidi. ¡Eso no es verdad! Heidi corre llorando a buscar al abuelo para enfrentar la verdad. ¿Entonces es cierto? ¿Sí fue tu culpa? Sí, lo fue. Lo siento. En medio de la conversación, Heidi se cae del puente. Pero el abuelo logra salvarla. Y temiendo perderla como nunca antes, la abraza y le cuenta la verdad. Él explica que él y Tobías trabajaban de carpinteros. Un día los contrataron para hacer el puente. Pero los problemas familiares empezaron cuando Tobías le dijo al abuelo que pronto se mudaría a la ciudad. Quería una vida más moderna. Todavía soy tu padre y solo irá si lo permito. Claramente, el abuelo no estaba de acuerdo con esa idea. Ese día Tobías se cayó por accidente. El abuelo intentó salvarlo, pero no pudo. Intenté salvarlo. ¡Tobías! Pero cayó. ¡No! La madre de Heidi enfermó después a causa de su depresión. Y el abuelo se echa la culpa, ya que cree que el accidente fue a causa de las discusiones que tenían entre ellos. Heidi, en un abrazo de consuelo y lleno de alivio de por fin poder saber qué pasó con su familia, perdona a su abuelito. Y por fin, después de eso, juntos pueden ver fotos familiares y recordar el pasado con alegría. Además de que esa noche, por primera vez, el abuelo tiene un sueño distinto. Esta vez, al final del puente, está Heidi para recibirlo. La cuestión es que Heidi y Clara pasan hermosos días en las montañas, donde prácticamente ignoran a Pedro. Esto, al igual que en el libro, pone a Pedro bastante celoso. Pero lejos de empujar la silla sin más como en el libro, él le pide a Heidi que pasen al menos un día juntos. Heidi, ¿quieres ir mañana a la casa del árbol? Es domingo, estaré ahí todo el día. Trataré de ir, Pedro. Bien. Pero ignorando el pacto que tenía con Pedro, lleva a Clara.
Recordemos que esa casa del árbol fue construida por Pedro. Él, al tener confianza con Heidi, decidió compartirla con ella y el juramento de amistad que hicieron decía que esa casa sería siempre su secreto. Pedro, al ver que Heidi trae a Clara, se siente traicionado por su amiga. Siente que ni siquiera recordó su juramento y que no pudo dedicarle a él un día sin que Clara esté en el medio, por lo que, ofendido, se va, dejando a Heidi algo confundida. Rompió nuestro juramento. Estoy segura de que no quiso traicionarte al... En el camino, practica lo que le dirá. No debiste llevar a Clara. Me sentí traicionado. Pero antes de tocar la puerta, escucha cómo Heidi y Clara se ríen. Esto lo enfurece aún más. No solo rompió el juramento, sino que después de no haberlo visto en la casa del árbol el día anterior, ni siquiera se preocupó por él como para ir a ver qué le pasaba. Y se está riendo sin pensar en el mal que causó. Y es ahí cuando Pedro, enojado por toda la situación, empuja la silla de Clara. Por suerte, esta silla es un poco más resistente. Heidi sale y no encuentra la silla. Al día siguiente, Pedro aparece y Heidi sale a hablar con él. ¡Rompiste nuestro juramento! ¡Ah! Pero yo no pensé que te importaría. Debiste preguntarme si no me molestaba. ¡Ay, Heidi! Clara se angustia por toda la situación. No quiere que Heidi se pelee con su amigo y se siente culpable. Quiere ir a intervenir y esto hace que... ¿Heidi? Camina sola por primera vez, sin la ayuda de nadie. La cuestión es que pronto llegará la familia Sesseman y Clara ya camina re bien. Pero aún quedan asuntos por resolver entre Heidi y Pedro, que siguen peleados. Pedro empieza a sentir culpa por haber tirado la silla y justo se cruza con los Sesseman, recién llegados al pueblo, y empieza a fantasear con que lo culparán. Creo que eres a quien estábamos buscando. ¿Ah? ¡Es él! ¡Es el muchacho! ¿Ah? ¡Él rompió la silla de mi Clara! ¡Pedro! ¿Pedro? ¿Podrías decirnos dónde se encuentra la cabaña? Así que decide escapar para siempre, irse del pueblo y nunca volver. Los Sesseman llegan a la cabaña en la montaña y festejan que Clara por fin pueda volver a caminar. Pero lo importante es que la madre de Pedro llega y se preocupa cuando la abuela le cuenta que Pedro huyó. Así que va desesperada a la cabaña a preguntar si lo vieron. Heidi cree que sabe dónde está y va a buscarlo a la casa del árbol, donde por fin hablan, se arreglan y se vuelven a ser amigos. También podemos ver cómo tiempo después hacen el juramento, esta vez los tres juntos. El abuelo está terminando de construir el puente y llamó a Heidi para que sea ella quien clave el último clavo, por lo que este día será un día importante para el pueblo, siendo el día de la inauguración. Por otro lado, Dete y Sebastián vinieron de visita a pedido de Heidi. El abuelo ignora totalmente a Dete. Al parecer, todos los personajes van a tener un día de campo antes de la inauguración del puente. El señor Sesseman busca una flor en especial para tomarle una foto, que hará que Clara, al verla, pueda recordar las montañas cuando quiera. Es mejor que nos vayamos pronto. No soy bienvenida aquí. La cuestión es que se dividen en grupos para buscar la flor. Dete intenta hablar con el abuelo. Me alegra ver a Heidi tan contenta. Aquí es donde pertenece, Dete. Debiste saberlo antes de que la llevaras lejos. Fui a buscar trabajo en donde hubiera. Debiste quedarte. Y se pone repicante la discusión. Te fuiste de la aldea y sabías que no podía costear quedarme en esa casa sola con Heidi. No puede hablarle a Dete así, señor Mayer. No tiene idea de lo culpable que se ha sentido por eso. Por lo que Dete y Sebastián se separan y van para otro lado a buscar la flor. Sebastián la encuentra, o al menos cree que la encuentra. Escaló un poquito una montaña y cae un montón de nieve encima de él, quedando enterrado. El abuelo y Niebla empiezan a buscar. ¡Sebastián! ¿Puedes ver el bastón? Y lo encuentran rápidamente. Gracias, tío. Está bien, Dete. No, por años te culpé por la muerte de Tobías y mi hermana. Y me equivoqué. No debí alejar a Heidi de ti. Hiciste lo que tenías que hacer. Nunca te disculpes por ello. Así que, ya en la inauguración del puente, parece que todos los conflictos de la serie fueron solucionados. Heidi volvió a las montañas, Clara volvió a caminar, el puente está terminado y Dete y el abuelo se arreglaron. En la inauguración le dan la palabra al abuelo para que dé un discurso y... Gracias, es todo. Pero Heidi no quiere dejar las cosas así, así que decide hablar ella. Sé que lo han juzgado mal estos años, pero el abuelo es el hombre más gentil que he conocido. Y me alegra que hoy, gracias al puente, nuestra familia esté junta otra vez. ¡Bien dicho! ¡Gracias! Finalmente,
finalmente van a sacar una fotografía familiar en el puente y Heidi dice que toda la familia debe estar en la foto, por lo que incluye a todos, incluso a Pedro y su familia. Y así termina Heidi, versión 2015 de Disney 3D. Realmente nos sorprendió esta versión de Heidi. Obviamente es una cuestión de gustos, pero nos resultó muy creativa a la hora de profundizar en los personajes. Además de que, aunque por momentos pareciera que no quiere ser tan dura con los niños, tratando temas como el sacrificio de una cabra para alimentarse, por otros momentos te muestra la muerte del padre de Heidi, un tema que la otra serie no trata en ningún momento. En fin, ahora sí, a lo que realmente quieren ver. Escenas sacadas de contexto. Señorita Rottenmala, bienvenidas a Dorfli. Muchas gracias por ver nuestros videos. Como siempre, si les gustó, por favor dennos un like, ya que eso ayuda muchísimo al canal a crecer. ¡Hasta el próximo video! No creo que estés feliz viviendo en esa jaula, ¿o sí? ¡Pedro! ¡Abuelo! ¡Ya regresé! ¡Adelaida! 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 Gracias. ¿Qué estás haciendo? Una señorita no le abre la puerta a los sirvientes. Abre la puerta para nosotras. Espero regresar pronto, o el pan de la abuela se pondrá rancio. ¿Sabes cantar? Como un ave, excavando para una mina. Georgia Mina, 49, Somancia, Slivervon. Estás perdida para siempre. Extrañamos Clementina. ¿Robert? Solo intento verme tan fea como el señor Bucket. Esperemos unos días más para que Heidi se recupere por completo antes de que viaje a su hogar. No puedo dejar que tu abuelo piense que no te tratamos adecuadamente en mi casa. Dime, abuelo, ¿tú y Sebastián ya son amigos? ¿Por qué él se va a casar con la tía Dete? ¿En serio? ¿Ahora te debería decir tío Sebastián? ¡Oh, Lily! Creo que ahora somos amigos. ¿Ah? Su mansión es muy hermosa, señor. ¡Qué lugar más feo! ¡Eso es! El señor Baker es una marmota. ¡Adelaida! Nadie te alejará de mí. Heidi está loca de alegría. ¡No! ¡Papá de nuevo! ¿Con saliva? ¡Está tocando caca, amiga!